En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia, la paz, la bondad y la misericordia de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Amados hermanos, invoquemos a Dios que es Padre de la misericordia, Padre del amor, Padre de la fortaleza, que tanto necesitamos nosotros en este día, en estos días, en este tiempo, para que sea Él el que derrame la fuerza de su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y nos conceda el perdón de nuestros pecados. En un momento de silencio, hacemos reconocimiento de nuestras faltas y arrepentidos de cada uno de ellos, de nuestros pecados, le pedimos perdón al Señor. Y digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos el Señor, ten piedad. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque
todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Poderoso, tu hijo aceptó la hospitalidad de Santa Marta y se albergó en su casa. Concédenos por intercesión de esta santa mujer servir fielmente a Cristo en nuestros hermanos y ser recibidos como premios en tu casa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de nuestra hermana María Emma Gelbes de Borges, a quien conocíamos en vida como el nombre de Marujita. Escuchemos la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura de la carta, de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo respondemos? Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Bendito al Señor, bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca.
enamorará de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Y dijo María a Jesús. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. María respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, estamos nosotros en este día reunidos para darle gracias a Dios en primer lugar por la vida que Él nos concede a cada uno de nosotros, por la oportunidad de congregarnos hoy en su santo nombre, pidiendo al Señor para que su gracia de bendición, su Santo Espíritu, habite en nosotros. Siempre y cuando nosotros dispongamos nuestra vida, nuestro organismo, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, también para que la fuerza espiritual de Dios nuestro Padre habite en nosotros. En la primera lectura que escuchamos de la carta del apóstol San Juan, en esa lectura se nos habla del amor. El amor que debe manifestarse en cada uno de nosotros. Ese amor que se manifestó en esta hermana nuestra, Mariema Helve Marujita. Un amor que fue sincero, un amor incondicional. Un amor de entrega, un amor de servicio, un amor que la llevó a ella a entregar su vida hasta el último momento de todo lo que ella poseía, entregarse, anonadándose, dándose a los demás. Es ese amor y ese servicio el que debe permanecer en cada uno de nosotros. Y por eso en este día le damos gracias a Dios por eso que ella, por esas maravillas, esas obras que Él pudo hacer en esta mujer que ya hoy está compartiendo su casa paterna. Padre Santo, te pedimos que te dignes recibir entonces a esta hermana nuestra, Marujita, allí en tu casa, en la casa en la cual todos un día podremos estar. Siempre y cuando cumplamos fielmente tu sagrada palabra, cumplamos tu voluntad, vivamos acorde a este mensaje de vida y de salvación que tú nos regalas. Hoy manifestamos y hacemos presente esos 51 años de vida matrimonial que ella tuvo con su esposo. En ese sí
que ella supo dar también allí, delante de la presencia de Dios, recibir esa santa bendición. Y al recibir esa santa bendición, formar un hogar incondicional, un hogar formado en valores, en principios, un hogar que se caracteriza y se seguirá caracterizando por esos ejemplos de vida que esta hermana nuestra también tuvo la oportunidad de poder compartir aquí en la tierra, con cada una de las personas cercanas, con cada una de esas personas que ella llevó hasta el último momento en su mente, en su corazón, en todo su ser, amando y sirviendo de corazón sincero. Un ejemplo de vida que ella nos da a nosotros los que aún peregrinamos en esta vida, para que el Espíritu de Dios obre en nosotros, para que nosotros dejemos obrar ese Espíritu de Dios en cada uno. Igualmente en el Evangelio, mis queridos hermanos, es un Evangelio que nos cae como anillo al dedo frente al acontecimiento que nos congrega en el día de hoy por la partida de esta hermana nuestra. Ella ha muerto para nosotros, ha estado aquí y nos está dejando este vacío físico acá, aquí en la tierra. Pero en nuestra mente, en nuestro corazón, ella todavía vive y ella vivirá por mucho tiempo, siempre y cuando nosotros la tengamos allí presente. Si nosotros la sacamos, ahí sí ya morirá, pero siempre y cuando la tengamos presente, ella permanecerá viva allí con nosotros y debe permanecer. Es la invitación que les hago. Marta se da cuenta de la presencia de Jesús, y cuando se da cuenta de esa presencia de Jesús, va a su encuentro y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido, no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y entonces tu hermano resucitará. Y Marta le dice: sé que resucitará en el último día. Y Jesús le interroga y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Esta hermana nuestra, Marujita, creyó en estas palabras que Jesús le dijo a Marta hoy, porque su fe, su confianza en Dios siempre lo manifestó, siempre lo enseñó, siempre lo demostró, siempre lo vivió, porque lo encarnó a Cristo, encarnó a Dios en nuestra vida. Un ejemplo que nosotros, ustedes y yo, debemos vivir. Debemos también seguir ese ejemplo de vida de esta hermana nuestra. Por eso hoy le decimos a Dios Padre Todopoderoso que se digne recibirla en su santo reino, que se digne perdonarle todos y cada uno de sus pecados, sus faltas que pudo haber cometido aquí en la tierra como ser humano, como ser frágil, pero que con la gracia divina, con la bendición de Dios, permanecerá siempre junto a él. Las obras que esta hermana nuestra, Marujita, realizó aquí en la tierra son la ofrenda más grande que ella ha podido presentar a Dios cuando ha llegado allí a la casa del Padre. Ahora el interrogante es: ¿cuál es la ofrenda y cuál es lo que yo le voy a presentar al Señor el día que él me llame? Todavía tenemos la oportunidad de poder hacerlo si no lo hemos hecho, para poder entonces nosotros seguir estos ejemplos de vida que el Señor nos está dando. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. ¿Crees también tú? ¿Creo yo? ¿Creemos nosotros de que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre, como él mismo se
denominó en el Evangelio, en su palabra, en la presencia del reino aquí en la tierra, cuando el Hijo del Hombre sea elevado allí, será glorificado el Padre, en el Hijo del Hombre. Que Dios Todopoderoso, que nos ha dado a nosotros la gracia de permanecer junto a Él, y permaneció durante la vida de esta hermana nuestra, Marujita, sea Él quien se digne recibirla sobre los hombros del buen pastor. Y que al recibirla sobre los hombros del buen pastor, la lleve al regazo de la mansión eterna que Dios tiene preparado para todos y cada uno de los que cumplen o cumplimos fielmente su sagrada voluntad, su sagrada palabra. Hermanos, que este encuentro con Dios nos lleve a nosotros a vivenciar esta presencia suya, y que ejemplo de Marta, que nos presenta esta liturgia en el día de hoy, podamos nosotros ser creyentes, estar ceñidos a la palabra de Dios, y que esta palabra, este servicio a Dios, sea el que nos comunique y que nos dé a nosotros la oportunidad de tener esa cercanía de filiación más cercana y más junta con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar nuestra celebración y vamos a hacer un momento de silencio, haciendo un momento de oración, de encuentro con Dios, orando por esta hermana nuestra, orando esta palabra que el Señor nos está regalando en el día de hoy. Padre de bondad y misericordia, recibe nuestras peticiones, nuestras súplicas y este momento de reflexión y de oración que estamos haciendo nosotros en este día por el eterno descanso de nuestra hermana Marujita, para que tú te dignes recibirla en su santo reino por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Presentación de las ofrendas, cantamos el ofertorio. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al proclamar las maravillas que has realizado en Santa Marta, te rogamos que así como aceptaste con agrado su solicitud caritativa, aceptes de igual modo el homenaje de nuestro servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de Santa Marta, fecunda sin cesar a tu Iglesia, con vitalidad siempre nueva, dándonos así prueba evidente de tu amor. Ella nos estimula con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayuda con su intercesión. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando sin cesar, Santo, Santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, santo eres y llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente. Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar en este día el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Marta y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros obispos y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestra hermana María Magelves de Borges, Marujita, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele, Padre, que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, en este momento hacemos también memoria de todos los fieles difuntos de la familia. De la familia Borges, de la familia Peñaranda, de la familia Gelbes. A ellos, Señor. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu santo reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por él, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, cantamos el Padre. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, y el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor habite nosotros.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tu la paz. Y olvídate de nuestro mal. Si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos el saludo de paz, hacemos un gesto, imparto la bendición como signo de paz en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete de amor y de salvación. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Canto de comunión. Desde niña muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en el viento, en el sollozo, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero dar mi alma, y por siempre te daré
y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio aquella madre tan querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la tierna sonrisa de mi madre, o en la dulce mirada del amor, ¿cómo no? ¿Cómo no creer? Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que sea realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús, en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Hagamos un momento de encuentro de oración personal con el Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que la participación en el cuerpo y la sangre de tu Hijo nos aparte de las cosas perecederas, para que, a ejemplo de Santa Marta, podamos servirte en la tierra con caridad sincera y gozar eternamente de tu vista en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar unas palabras que nos van a dirigir en este momento. Voy a leer unas palabras que escribió mi tío Guillermo para Marujita. Para ti, María Emma, amada esposa de tu esposo. Así lo quiso Dios, quiso que te fueras primero a su gloria para que descansaras de todas esas incomodidades. De todas esas incomodidades de salud que manejaste con tanta abnegación y fortaleza durante los últimos años terrenales. Hoy nos consuela a todos los que te amamos en vida, hijos, nietos, esposo, hermanas, cuñadas, sobrinos, saber que nos dejaste grandes enseñanzas a través de tus muchas virtudes. El hogar que formamos hace algo más de medio siglo fue más de felicidad y alegrías que de tristezas y malos recuerdos. Esto gracias a que siempre estuvimos cerca a Dios, nos ayudamos mutuamente con gran responsabilidad y logramos así el objetivo propuesto desde que unimos nuestras vidas. En este día me siento más elevado de espíritu al poderte ofrecer el homenaje que te mereces frente a Dios nuestro Señor, sumado al ofrecido desde la distancia por tu hija Carolina. No menos cierto es que la tristeza nos embarga a todos los que te rodeamos en vida, pero a mí personalmente me consuela el hecho de que pude y tuve fuerzas suficientes sin desfallecer para asistirte en todos tus momentos difíciles. Me considero el hombre más afortunado cuando la divina providencia quiso que fueras la persona indicada para formar nuestro hogar tan bendecido y feliz.
Me enorgullece igualmente sentirme rodeado de las familias y amistades que no hacen algo distinto a consolarme y destacar todos esos grandes atributos que te distinguieron en vida: sencillez, nobleza, honestidad, tolerancia y grandes enseñanzas más. No me queda sino pedirle al Señor, dueño de la vida, que me llene de fuerza para sobrellevar mi pena. Con la seguridad, además, de que jamás te olvidaré y te seguiré amando durante toda mi existencia. ¿Y por qué no? Más allá. Estoy seguro que siempre fui tu compañero del alma, porque sé que en igual forma siempre me amaste y valoraste mi papel de jefe de hogar. Finalmente, solo me queda agradecer ese gran apoyo moral de todos los que de corazón han sentido la partida de mi esposa, Mariema. Guillermo. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Que nuestra hermana Mariema Gelbe Estebor, que es por la bondad y la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Así sea. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nuestra hermana María Emma Gelbes de Borges Marujita, por cuya salvación hemos celebrado el misterio pascual, pueda llegar a la mansión de la luz y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Canto de salida. Thank you.
Jesús, el Papu.